pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Aviones de papel. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me había cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Salmo 55, versos 5 y 6. ¿Cuántas veces en mi infancia cabalgué a lomos del viento? Tan solo necesitaba un papel, una simple hoja de papel que pudiera transformar en un avión, y de pronto todos los sueños, las esperanzas o las ilusiones viajaban a exóticos lugares, surcando lo que en mi infancia eran lejanas fronteras de imposibles reinos. Otras veces eran mis enemigos, mis miedos o mis gigantes, los que, embarcados en aquel avioncito de papel, desaparecían por unos instantes del horizonte de mi infancia. Y así, cuando fui niño, de papel en papel, fui jinete del viento. Pero los aviones de papel pronto dejaron de poder llevar ese tipo de pasajeros. Esos vuelos y esa forma de liberarnos duran poco. Duran lo que dura la infancia. Una flor, la de la infancia, que en ocasiones es arrancada de raíz demasiado pronto. La infancia es como un amigo que se va y al que no valoras hasta que un día te das cuenta de que ya no está a tu lado. Y un buen día, al lanzar al vuelo tu pequeño avión, ves que solo es eso, un avioncito de papel y que no vuela, que simplemente cae. Pero no todo lo que tiene alas vuela y viceversa. No vamos a hacer aquí un recorrido detallado de cuáles son las cosas o los seres que vuelan o los que no. Pero sí que estaría bien reconocer la gran necesidad que nuestro corazón tiene de poder volar libre de las prisiones que las propias pasiones, miedos, prejuicios u opiniones representan y que tanto pesan en nuestras decisiones. Pero ¿dónde o desde dónde poder alzar el vuelo? Pues solamente hay un lugar desde donde poder comenzar a volar libres de todas las cadenas que anclan nuestras almas a la tristeza o a la desesperanza. Y ese lugar no es otro que a los pies de la cruz de Jesucristo. Porque debemos de reconocer que hay muchas cosas que anclan nuestro corazón, que nos convierten en plomos vivientes, esclavizados a vivir arrastrándonos entre las ruinas de esperanzas e ilusiones rotas, sin más horizonte que las ruinas de un futuro que vemos acercarse ya muerto y destruido. Pero ¿y todo esto por qué? ¿Por qué el hombre vive preso y esclavo de su falta de esperanza y a merced de los desmanes de la vida? Por el peso del pecado, algo que en muchos casos no somos capaces de identificar correctamente. Que no seamos capaces de identificar nuestro pecado es el mayor lastre de nuestras vidas, y no identificarlo o no reconocerlo no lo hace más liviano, menos angustioso o menos pecaminoso, sino más peligroso si cabe. Pues mientras no lo identifiquemos y no lo llevemos también a los pies de la cruz, seguirá arrastrándonos al fracaso, o peor aún, al infierno. ¿Quién me diese alas como de paloma? Que claramente declara aquí David sus ansias por librarse de la angustia que lo acosaba.
y qué cerca podemos vernos en cuanto a cómo nos sentimos en más de una ocasión. Volaría yo y descansaría, nos dice el Salmo. ¿Y cuántas veces ha sido esa nuestra esperanza? ¿En cuántas ocasiones clamaste por poder salir de esa situación que te tenía acorralado y de la que ya no veías salida? ¿Pero qué nos dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versos 4 y 5? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amigo mío, qué bueno es Dios para con nosotros. Cuando estábamos muertos, cuando ante nuestra desesperación no podíamos hacer nada, cuando ante nuestra culpabilidad nada podíamos hacer, cuando ante nuestra vergüenza nada podíamos hacer, y cuando ante nuestra condenación tampoco podíamos hacer nada, Dios nos dio a Jesucristo y con Él toda su gracia y su misericordia se manifestó sobre nuestras vidas, haciendo que pudiéramos ser libres. ¿Cuánto tiempo pierde el hombre en su búsqueda de un verdadero descanso? Hemos dedicado o dedicamos años de nuestras vidas a búsquedas que ya de antemano son búsquedas inútiles o infructuosas, destinadas a traernos cansancio y decepción, desánimo y fracaso, y solo porque no nos acercamos a la verdadera fuente de ese descanso que nuestra alma necesita, el descanso en Cristo. Por todo esto, yo quisiera invitarte a volar. Sí, me has entendido bien, a volar. Pero no como cuando yo era niño y me dejaba llevar por mi imaginación. No, a volar como nos invita a hacerlo la palabra de Dios, encontrando en Cristo nuestro refugio y escondidos en Él, y así alzar definitivamente el vuelo. Así que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.